No tenemos duda de que ahora el peligro está más claro sobre Becky. Ahora, demos la bienvenida. Ya va. Becky a la campeona de Raw. Becky Lynch, un momentito. ¿Qué hace Becky con el maletín de Money in the Bank? Tienen sin subtítulo y con el maletín de Money in the Bank. ¿No les parece extraño esto? Bueno, no voy a comer ansias. Alguna explicación tendrá ella, ¿no? Además, no la veo tan sonriente como de costumbre. Esta noche no es una noche común y corriente para mí. Estoy dividida entre la tristeza y la felicidad porque estoy en un lugar en mi vida donde las cosas están a punto de cambiar y necesitaba hacer algo al respecto. Así que yo le pedí a los que toman las decisiones de que elevaran lo que estaba en riesgo para la lucha de Money in the Bank, y eso fue lo que hicieron. Pero antes de llegar a eso, yo caminé por esas mismas puertas, entré en el 2013 y no conocía a nadie en este país. Y yo no sabía si era suficientemente buena para estar aquí. Yo no sabía si alguien le importaría una bulliciosa irlandesa a la que le encantaba prender la mecha. Pero en algún momento del camino aprendí que sí, les importaba, y les importaba tanto que me montaron sobre sus hombros y me cargaron hacia la historia, y eso yo nunca lo olvidaré. Pero verdad, a través de lesiones y triunfos, fueron los fanáticos quienes estuvieron a mi lado, me respaldaron, y fueron los fanáticos a quienes me agarré cuando no tenía más nadie. Y es por eso que los fanáticos, ustedes en casa, son los que merecen escuchar esto de mí en primer lugar, que tengo que marcharme por un rato. No sé qué pasa, no entiendo nada, pero sí sé que Asuka viene a buscar su maletín. Ella se lo ganó anoche. Eso es mío. Sí, es tuyo, es cierto. Asuka. Tú me has vencido cuando nadie más podía hacerlo. Tú has sido la mejor luchadora en el mundo por mucho tiempo, y por eso me siento tan feliz de que esto te esté sucediendo a ti. Porque el combate de anoche no era lo que tú pensaste que era. No era por una oportunidad de ganar el campeonato. Era por mucho más. Y yo sé que no has sido capaz de abrir esto porque tiene una combinación. El combate de anoche era en realidad por el campeonato femenino de Raw. No puedo pelear más, pero tú sí puedes. Tú eres la campeona. Yo soy la campeona. Tú eres la campeona. Yo soy la campeona. Tú eres la campeona. ¡Sí, yo soy la campeona! Ya va, que no sé ni lo que debo decir, ni si debo traducir a Asuka o pensar en lo que no entiendo que está pasando en el ring. ¿Por qué Becky no es la campeona y le cede el campeonato a Asuka? I'm the champion. Soy la campeona. Sigue gritando Asuka, emocionadísima.
bajo el sollozo de Becky en el ring. ¡Soy la campeona! ¡Soy la campeona! Sí, eres la campeona. And as happy as you ahora, are to be the champion, tú estás I might ser campeona, yo también a little bit quizás esté happier. Un poquito feliz. So así que and tú be ve a warrior, y sé una guerrera. I'm gonna go porque be a mother. ¡Yo me voy a ir a ser mamá! ¡Vas a ser mamá! ¡Vas a ser mamá! ¡Felicitaciones! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡I'm so happy for you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! No voy a hablar mucho porque si hablo tengo miedo de que se me quiebre la voz, honestamente. Qué situación tan maravillosa, pero tan difícil para ella. Una mujer que ha trabajado de una forma especial para estar en el lugar que está en este momento, pero ahora tiene una tarea mucho más difícil que ser mamá. Por eso entiendo su llanto, entiendo su alegría, un poco empañada por la tristeza de tener que ceder el título, pero felicidades, Becky Lynch. Es lo único que puedo decirte. Felicidades, mamá. Wow, y un día después del Día de la Madre, regalarnos esta notición. Los voy a extrañar. Tenemos nueva campeona. Se llama Asuka. The match last night, el combate de anoche fue en realidad por el campeonato femenino de Raw. ¿Qué quieres decir? No, I can't fight anymore, yo no puedo pelear más, pero tú sí puedes. You are the champion. Tú eres la campeona. I'm the yo soy la campeona. The tú eres la campeona. Yo soy la campeona. Tú eres la campeona. Yeah, I'm the champion. Yo soy la campeona. Oh, soy la campeona. Sí, eres la campeona. Ahora, tan contenta como tú estás por ser campeona, quizás yo esté un poco feliz también. Así que tú ve y sé una guerrera, que yo me voy a ir para ser una madre. ¿Vas a ser mamá? ¡Vas a ser mamá! ¡Felicitaciones! Y así se fue. Entre risas y sollozos, Becky Lynch. ¡Qué bonita noticia! Los voy a extrañar. Yo me repuse. Yo me repuse, caracho. Becky, debo decirte, casi me puse a llorar durante tu anuncio. Oh, de un padre a una futura madre, felicitaciones. Oh, gracias, Rey. Oh, felicitaciones. Estoy tan feliz por ti, Becky. Vas a ser mamá. Oye, felicitaciones, en orden aquí. Oh, vas a ser mamá. Sí. Oye, felicitaciones. Oh, felicitaciones. Wow, todo el mundo está feliz aquí atrás. Un bebé en el camino. Este bebé va a tener más mamás y más papás. Cuenta conmigo, por lo menos para ser padrino. Estamos todos emocionados por ti. ¿Y cómo no? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. El apoyo de sus compañeros, eso no tiene precio.